Bien, hermanos, continuamos con Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ese va a ser, esa va a ser la, la breve porción de texto que vamos a, a estudiar hoy. Nosotros interrumpimos hace la semana pasada, particularmente, eh, producto de, de la Santa Cena, interrumpimos la serie expositiva de, de Timoteo. Ahora vamos a, a continuar. Hoy vamos a cerrar el capítulo 2 de la carta. Los últimos mensajes que nosotros eh, vimos acerca de, de esta preciosa carta que Pablo le escribe a Timoteo, estuvieron enfocados en la mujer. Nosotros claramente eh, vimos, aprendimos, estudiamos allí una serie de principios, de verdades que encontramos en esa porción de texto enfocado en lo que tiene que ver la mujer en la iglesia, la mujer en el culto público. De hecho, lo primero que Pablo aborda en esa porción de texto, ahora la vamos a leer completa igual. Pero a modo de recordatorio, lo primero que Pablo hace es abordar el tema de la conducta de la mujer y la manera en que ella se va a vestir eh, en el culto público. Nosotros ya somos. conocemos el contexto lo que está ocurriendo, las falsas enseñanzas, este concepto denigrante que tenían los falsos maestros que provenían del judaísmo en cuanto a la mujer, etc. Eh, la conducta que de pronto adoptaron algunas mujeres allí en la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo claramente va a, a tratar el tema de la conducta, siempre hablando del contexto del culto público, de la iglesia local. Después vimos que él se enfoca en la responsabilidad que tiene la mujer de aprender en silencio, eh, habla de su lugar, de sumisión allí, da eh, argumentos teológicos, decíamos, el orden de la creación, el orden de la, el, la caída de Adán y Eva, ¿no es cierto?, para, para justamente argumentar. Eh, ese orden que debe haber en la iglesia en cuanto a hombre y mujer. Eh, siempre repito y quiero aclarar esto, hablando de iglesia, de la iglesia local, en el culto público. Pero este último versículo que nosotros vamos a estudiar ahora, con el que Pablo va a cerrar el capítulo, él se va a enfocar en el papel que Dios le asigna a la mujer en el hogar. Ese es el foco de nuestro mensaje hoy. El, el lugar, el rol, la función que Dios le da a la mujer en su casa, en su hogar. Ese es el énfasis del verso 15, así que yo le invito a que leamos desde el versículo 9 para tomar toda la porción completa, pero sí nos vamos a enfocar en el, únicamente en el verso 15. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, dice Pablo, verso 13, después Eva. Y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y acá viene el texto de, de nuestro estudio en el día de hoy. Dice, pero se salvará la mujer engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Fíjense qué interesante lo que hace Pablo, porque él está direccionando de alguna manera la mente de las mujeres de Éfeso. Fíjense que está direccionando su mente al hogar, lo que él está haciendo. Estas mujeres, nosotros sabemos que estaban generando, estaban eh, ocasionando problemas en la iglesia. Dijimos. Se vieron frente a una situación denigrante de parte de los maestros, falsos maestros de ese lugar y ellas se fueron al otro extremo, ya de querer tomar un rol preponderante en la iglesia local, de enseñanza, de liderazgo, de gobierno en la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que Pablo dice: No, la mujer aprenda en silencio, en sumisión, en sujeción gestión al hombre, no le permito enseñar, va a dar ni ejercer dominio, dice. Él va a dar el argumento teológico que tiene que ver con, como dijimos, con el orden de la creación, con la caída de Adán y Eva. Y él va a decir: No, la mujer enfóquese en su hogar. Ese es el plan original. Ese es el plan de Dios. Eh, Pablo está diciendo que el ministerio principal de la mujer se encuentra en el hogar, en la crianza de los hijos, dice. Eso no significa que ese sea el único ministerio. Y es una aclaración importante. Hoy voy a hacer varias aclaraciones, se van a dar cuenta, porque el texto a simple vista puede mal interpretarse, y ahora voy a mencionar eso. Pero repito, Pablo está poniendo el foco de estas mujeres en Éfeso, de que su ministerio principal se encuentra en su hogar, no necesariamente en la iglesia de Cristo, se encuentra en la crianza de sus hijos. Eso no significa que sea el único ministerio, pero es el ministerio fundamental, es el ministerio esencial de la mujer, dice Pablo. Y por último, fíjense que él va a establecer que ese rol en el hogar se lleva a cabo no de cualquier forma, no, hay una forma, hay un marco establecido para que esa función que la mujer debe desempeñar, ese ministerio crucial que ella debe desempeñar en el hogar, sea exitoso. ¿Cuál es ese marco? El marco de la piedad, porque fíjense que Pablo dice que debe ser llevado en fe, amor, santificación, modestia, que es un mismo término que se repite que se repite ahora y que ya nosotros lo estudiamos en el verso 9, hoy vamos a recordar un poquito de eso. Pablo lo que está diciendo es, ese ministerio debe ser llevado a cabo en, el marco, en un marco de piedad, de una vida piadosa, no de cualquier manera. Veamos eh, en qué consiste esta idea del, del ministerio de la mujer en el hogar, ¿Cuál es? porque Pablo está diciendo que ese es su ministerio eh, principal. Y como les dije antes, es muy probable que en una primera lectura que vos hagas del versículo 15, eh, tengas eh, una, una impresión que, que te traiga confusión probablemente. Porque si lo leemos en Reina Valera 60, da la impresión de que la mujer se va a salvar eh, trayendo hijos al mundo. ¿cierto? Eh, esa, esa idea de que la mujer trae, engendre, se salve engendrando hijos. Eh, genera en la mente humana mucha especulación. De hecho, ha sido eh, tema de debate y, y un tema bastante confuso a lo largo de la historia porque se han interpretado de 10.000 formas. Y la realidad, hermanos, es que este versículo, versículo 15, 1 de Timoteo 2, es uno de los tantos pasajes que encontramos en la escritura que son complejos, son difíciles. De hecho, muchos autores coinciden en que... Es uno de los pasajes más difíciles de las cartas pastorales. Primero de Timoteo, segundo de Timoteo, Tito. Bueno, muchos entienden eso, que es un versículo que se puede prestar a confusión, entonces representa un pasaje complejo. Y como cualquier pasaje difícil, como cualquier versículo complejo de las escrituras, obviamente nosotros sabemos que son el terreno propicio para desarrollar diversas interpretaciones, eh, diversas eh, especulaciones. Eh, que básicamente eh, este pasaje tiene muchas interpretaciones erradas que no vienen al caso ahora, porque no voy a hacer un desglose de, de cada postura que hay. Sí, se, sí lo único que quiero hacer es una aclaración de que no está hablando de una mujer en específico, por si ustedes llegan a leer información o buscan o tienen algún comentario y demás, no está hablando Pablo de una mujer en específico. Algunos dicen que está hablando de Eva, claro, él viene en el contexto hablando de Eva. Y, y algunos interpretan que sigue en el versículo 15 hablando de Eva, pero eh, no habla de Eva. Y ahora lo vamos a, a estudiar en profundidad. Tampoco está hablando de que, eh, de este proceso eh, doloroso, ¿no es cierto?, de, de dar a luz, que todas las mujeres saben, las que son madres principalmente. Eh, algunos autores dicen que, que está hablando de que, a pesar de que duela mucho el trance de, de, de traer hijos al mundo, Dios la va a preservar, Dios la va a guardar. Hay mujeres que han muerto en el parto, o sea, ya ese solo hecho ya descarta esa opción. Y bueno, mucho menos, está claro y creo que no hace falta hacerlo, pero lo aclaro por las dudas, no habla de que la mujer va a salvar su alma engendrando hijos. Más allá de que, aunque le parezca una locura, eh, hay gente que ha arribado a conclusiones de esa naturaleza. En fin, eh, hay una preciosa paráfrasis que, que creo que resume en gran sentido todo lo que yo voy a desarrollar en, en el marco de este tiempo. Eh, Estas esta paráfrasis son palabras que dijo eh, Elizabeth Elliot, si, si nadie sabe quién es, es la esposa de Jim Elliot, un misionero que la historia ha sido muy conocida, así él, él perdió su vida junto a otros misioneros, allí en una selva ecuatoriana por una tribu de, nat eh, de nativos, y esta mujer eh, resumió lo que podríamos decir que es el verso 15 de 1 Timoteo 2 con esta frase, dice, si eres una madre... Si eres madre, no tienes que preocuparte por buscar en otro lugar el servicio a Dios. La maternidad es tu servicio, dijo esta mujer. Y hay otra paráfrasis eh, que resume en cierta forma el contenido de este versículo. Dice esta paráfrasis, la mujer se salvará de la desventaja y del reproche de haber sido la causante de la caída criando hijos para la gloria de Dios. Me encanta esa... esa es una paráfrasis, ¿no es cierto?, que trata de, de, de sacar el contenido de, del versículo. En nuestro pasaje aparece la palabra salvar o salvación. La palabra salvación en la escritura no siempre tiene la connotación de la salvación eterna del alma. A veces nosotros podemos caer en el error de pensar que siempre que encontramos esa palabra traducida a nuestro idioma como salvar o salvación, está hablando de la salvación del alma, de la salvación espiritual ocurre en el momento en que nos arrepentimos y creemos en Cristo, pero la realidad es que no siempre ocurre eso en el Nuevo Testamento. La palabra salvación aparece muchas veces en el Nuevo Testamento en el contexto de, de lo que podría ser la preservación física de alguien. Eh, la palabra salvación a veces aparece en el contexto de una sanidad, por ejemplo, una sanidad física. Ustedes recordarán que cuando Cristo le habla a una mujer que tenía allí una hemorragia, flujo de sangre, dice el texto, Dice, mujer, tu fe te ha sanado. Es, se usa esa, la misma palabra que nosotros encontramos en nuestro texto, nada más que en, ese, en esa situación se traduce como sanar. Tu fe te ha sanado. En algunas traducciones dice, tu fe te ha salvado. Pero claramente, por el contexto, el Señor está hablando de una sanidad eh, física. Él, la, la salud de esa mujer fue preservada, fue resguardada, que son, son sinónimos de, de lo que significa esa palabra griega que se traduce en nuestro texto como salvación significa liberación rescate resguardar etcétera pablo está enseñando hermanos que si bien es cierto que la mujer causó la caída porque él viene hablando del orden de la creación en el versículo anterior y lo pone como un argumento fuerte teológico para establecer el orden en la iglesia pablo está enseñando que si bien ella causó la caída ella la mujer tiene responsabilidad en eso la mujer puede salvarse o puede librarse de ese estigma o de esa mancha al tener hijos. Es como que si tuviéramos que desmembrar el texto eh, podríamos ut utilizar esas palabras. Pablo viene exponiendo y viene diciéndole a la mujer y, y, y pone su foco en, en la caída para que ella entienda el lugar de su misión en la iglesia. Y ahora lo que le está diciendo es, vos podés ser libre. Eh, de esa re no responsabilidad, porque la responsabilidad ya está, ya, ya él la, la deja claro, pero vos podés eh, ser libre de ese estigma, ¿eh? de esa mancha, podríamos decir, engendrando hijos, al traer hijos al mundo. Dice John MacArthur, por ejemplo, respecto a este pasaje, el rescate, escuchen esto, la liberación de las mujeres del estigma de haber guiado al género humano al pecado sucede cuando ellas cumplen con su responsabilidad fundamental de educar hijos piadosos. Me encantó eso, porque más claro todavía lo pone. Ese rescate, esa liberación, dice, de esa mancha que tiene la mujer en sí por haber sido causante de la caída, dice, ese rescate ocurre cuando responsablemente, diligentemente, la mujer lleva a cabo eh, su rol fundamental en el hogar, educando hijos piadosos. Pablo viene desarrollando el punto de que la mujer condujo a la raza humana al pecado, al actuar independientemente del hombre. Y fíjense, ahora lo que él está diciendo es que la mujer tiene la gran responsabilidad, grábense esto hermanas, tiene la gran responsabilidad, tiene el gran privilegio de llevar a la raza humana del pecado a la piedad, del pecado a la cruz, como engendrando hijos y criando hijos que glorifiquen a Dios. Eso es lo que le está diciendo Pablo. O sea, ocurrió la caída, pero ahora ustedes tienen la enorme responsabilidad de llevar a esa humanidad que fue sumida en el pecado, digamos, ahora ustedes pueden llevar a esa humanidad a los pies de Cristo, a la cruz. Por eso me encanta esa expresión, eh, del pecado a la piedad. Es importante aclarar, hermanos, que el texto no habla simplemente de parir hijos. Eso es una aclaración válida. Esa palabra griega que Pablo está utilizando en 1 Timoteo 2.15 es la que va a usar en el versículo 14 del capítulo 5 de la misma carta. En 1 Timoteo 5.14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen. Ahí aparece la palabra. Críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. La palabra críen, que aparece en ese versículo 14 del capítulo 5, es la misma palabra griega que se usa en nuestro texto, que se traduce como criar, como parir, engendrar. Nos habla de criar hijos en el temor, en el marco de una vida piadosa, ese es el rol de la mujer. Pablo en el contexto del pasaje hace referencia al orden de la creación, a la caída de Adán y Eva para explicar lo que decíamos antes, esa autoridad, ese orden de autoridad establecido en la iglesia de Cristo, a raíz de la caída, el pecado entró al mundo, dice Pablo. ¿Y qué es lo que hace la iglesia en el mundo? Predica el Evangelio, enseña la palabra de Dios, enseña fielmente las escrituras. Y si hablamos en términos de iglesia local, ¿quién debe llevar a cabo esa tarea de proclamar el Evangelio a un mundo caído? El hombre, ¿quién debe llevar a cabo la tarea de en la iglesia local? Estamos hablando en el marco de la iglesia local. ¿Quién debe llevar a cabo la tarea de enseñar, de proclamar la escritura? El hombre, dice Pablo. Y la mujer dice, debe aprender en silencio, en sumisión. Entonces la pregunta que surge en la mente humana es, ¿qué hace entonces la mujer? Que les habrá pasado o la habrán escuchado en más de una ocasión. ¿Quién entonces qué hace la mujer en? La? A mí me han dicho, ¿qué hace la mujer en la iglesia de ustedes? Porque a muchos les choca eso. De hecho, vienen de distintos contextos y, y ellos entienden como que la mujer no hace nada. La mujer no está, está pintada al óleo, como quien dice. Entonces surge esa pregunta en la mente humana: ¿Qué hace la mujer? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es su ministerio? Bueno, el verso 15 es la respuesta de Pablo a todas esas preguntas que a veces nos hacen o que nuestra misma mente elabora. ¿Qué hace la mujer entonces? Pablo dice: la mujer va, va a contribuir al desastre de la caída, al caos que generó la caída. Ella va a encontrar su felicidad, ella va a encontrar su realización, su vindicación, es otra palabra que podemos usar. ¿Dónde? En el hogar, engendrando hijos, criando hijos que glorifiquen a Dios bajo el temor del Señor. Y acá viene una, una aclaración súper importante, me la puse así en grande para no olvidarme. ¿Cómo se aplica esto a una mujer que no tiene hijos? Por ejemplo, yo pensaba acá cuando estudiaba, porque digo... Parece ser como que todo gira en torno al hogar, a tener hijos, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos que las realidades no son todas las realidades eh, en nuestros días, ni tampoco lo fueron en ese momento que Pablo estaba, eh, estaba enseñando eso. Y acá viene esta aclaración, hermanos y hermanas, principalmente. Este pasaje no significa que Dios quiere que todas las mujeres tengan hijos. Eso quiero aclararlo, quiero que quede claro en nuestra mente al estudiar este pasaje. Repito, no significa... Que Dios quiere que todas las mujeres tengan hijos. O que Dios promete de alguna forma que todas las mujeres van a ser madres. Eso no dice el pasaje. Es muy importante entender esto, hermano. Es más, yo podría decirle que Dios ni siquiera quiere que algunas mujeres se casen. Y si no, por favor lean las recomendaciones. A la soltera no, se, no, no me miren raro. Lean las recomendaciones de Pablo en 1 Corintios 7, 25 al 40. Repito. Primera Corintios 7, 25 al 40. Algunas mujeres ni siquiera se van a casar, hermanos. Algunas... Eh, lo mismo para los hombres. Estamos hablando de... No, no quiero que piensen que solo las mujeres. No, algunos hombres ni siquiera se van a casar. Y fíjense las recomendaciones. No nos no da el tiempo para hacerlo. Porque es un pasaje extenso. Por ahí Pablo habla. Al que está casado, bueno, haga esto. El que está soltero, yo te recomiendo hacer esto. ¿Eh? Evitar matrimonio. Dedícate al Señor. Pablo está hablando, nuestro pasaje, hermano, de la mujer en sentido general. Y eso quiero que quede claro en nuestra mente. La mujer en sentido general y su rol en la iglesia local. Pablo le está diciendo a estas hermanas de Éfeso que querían enseñar y gobernar la iglesia, hermanas, su ministerio principal está en su hogar, no aquí. Son los hombres los que van a liderar la iglesia, no ustedes. Su ministerio principal está en el hogar, hermanas, le está diciendo Pablo a estas mujeres. Y, y yo le, le, les pregunto, ¿ustedes creen que todas las mujeres que estaban en Éfeso, a las cuales fue dirigida esta carta, etcétera, todas tenían hijos? No, eso es la lógica, no, no hace falta ir tanto a estudiar tanto la historia. En un grupo tan pequeño como este, fíjense, tan pequeño como este, no todas las mujeres tienen hijos. Entonces imagínense en el contexto en el que fueron dichas estas palabras, en el contexto en que Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo y le está hablando a la iglesia de Éfeso. Es muy probable que en ese grupo de mujeres, sea chico, sea grande, haya habido mujeres que no tenían hijos. Pero Pablo, está Pablo no está tratando cada caso en particular, no. Está dando una instrucción a la mujer, en sentido general. Lo mismo ocurre con los hombres. Yo quería, por ejemplo, hacer esta aclaración poniendo en nuestra mente, llevando eh, nuestra mente a, a los hombres. Son los hombres los que deben asumir el liderazgo en la iglesia local. Eso viene enseñando Pablo y hablándole a las mujeres. Pero no todos los hombres son líderes en la iglesia local. Hay hombres que no, hay hombres que tienen otros dones, hay hombres que no todos predican en la iglesia local. Pablo dice que son los hombres los que deben orar, levantando mano santa en todo lugar, porque se ve que había un descontrol en la iglesia, entonces él va a ordenar eso. Son los hombres los que deben predicar en la iglesia. Pero yo creo hermanos que ustedes tienen claro en sus mentes que no todos los hombres van a ser maestros, no todos los hombres van a enseñar. Ahora la pregunta es, que haya hombres que, que no sean maestros, que no lideren, ¿invalida la instrucción de Pablo el mandamiento? No. no, no tiene nada que ver eso. Bueno, lo mismo ocurre acá con las mujeres. Decir que el ministerio más importante de la mujer es criar hijos, y el hecho de que haya mujeres que no se casen nunca, o que algunas nunca tengan hijos, no elimina esta verdad, no elimina esta instrucción que Pablo está dando. Esto tampoco quiere decir que si vos sos una mujer que ahora no tiene hijos, esta enseñanza no es para vos. Que temporalmente, ya sea porque sos soltera o porque no llegaron los hijos, no, esta enseñanza es hasta para los hombres. Yo cuando estudiaba el texto, Dios me hablaba a mí, en lo que me corresponde a mí como hombre. Yo vivo con una mujer. O sea que imagínense, la palabra de Dios es para todos, nos atraviesa a todos por igual. Hecha esa aclaración súper importante, continuamos, hermano, estudiando el pasaje. Vamos a buscar Génesis capítulo 3. Yo quisiera que nos vayamos a ese episodio allí del principio, donde vamos a encontrar la maldición que Dios le da al hombre y a la mujer después de la caída, después que entra el pecado al mundo. Génesis capítulo 3, versículo 16. Yo quiero que ustedes hagan este ejercicio cuando leamos el pasaje. Que ustedes identifiquen qué connotación tiene lo que Dios dice. O sea, qué sentido, qué, dónde está poniendo el foco Dios en lo que está relatando allí. Vamos a hacer ese ejercicio mientras leemos el pasaje. Dice... Génesis 3:16. A la mujer dijo, escuche, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Reina Valera 60. Ahora, vamos a ver lo que dice la lenguaje actual, versículo 16. A la mujer le dijo, cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo... Desearás tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. Es lo que dice la lenguaje actual. Repito, a pesar de todo vas a desear tener hijos. A pesar del dolor, del, del trauma que, que va a implicar parir hijos, vas a desear tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. Bueno, vamos a leer la nueva traducción viviente, versículo 16. Haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor... Darás a luz. Esta, esta traducción me gusta porque es como que nos deja entrever que parece que en el plan de Dios había un dolor. Pero bueno, no lo vamos a ver cuál era ese, ese dolor porque ya cayó. La mujer cayó, pecamos. Pero dice: Me gusta como dice, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar. Escuchen esto: desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. O sea, parece ser. Por lo que vemos de las traducciones, lo que está claro es la maldición que Dios le dio a la mujer. Claramente, esa maldición está en el marco de su preñez, de, de parir, de dar a luz, en el marco de su relación con su esposo. Él te va a gobernar, dice, él va a dominar sobre ti. Vos vas a querer tener hijos con él, a pesar de que sea muy doloroso, vas a desear controlarlo, pero él se enseñoreará de ti, dice el texto, en pocas palabras. Y, y la connotación, que era lo que yo les decía que ustedes se identifiquen. Fíjense cómo la maldición que recae en este caso sobre la mujer de parte de Dios, nada más y nada menos, está supeditada, o sea, está sujeta a dónde? Al hogar. ¿No es cierto? ¿Dónde vive la mujer? Eh, ¿Dónde cría a sus hijos? ¿Dónde vive con su marido? En el hogar, en su casa, podríamos decir. No podemos ver el pasaje en detalle, pero. Nosotros vemos esto, hermano. Algún día lo vamos a estudiar, esto porque es tremendo. Eh, pero vamos a, vamos a ver algún día más en detalle eh, la enseñanza que hay detrás de esto. Pero así rápidamente lo que podemos decir es que la maldición de la mujer está col colocada en el marco de parir hijos y en el marco de la relación con su marido. En pocas palabras, sí. A grosso modo, eh, ese es el foco, esa es la connotación que tiene el pasaje. Ahora, yo quiero hacer una aplicación rápida acá. Eh, y después seguimos con la maldición del hombre, pero, pero fíjense, los que somos casados, ¿cuántos casados hay acá escuchando? Eh, piensen un poquito eh, en cómo se traduce su matrimonio en el día a día. Ahora, ¿tienen problemas los que son casados? ¿Tienen dificultades relacionales, de convivencia, etcétera? ¿Se dan cuenta por qué el problema, el, no el problema, sino el matrimonio, eh, es difícil? Es, es algo difícil de llevar adelante. Los que somos casados sabemos muy bien eso. Que tal vez el desafío más grande que tenemos en la vida, eh, el desafío más alto, es el matrimonio. En el matrimonio se ve probado todo tu ser, todo, absolutamente tu carácter, tu forma, todo lo que te hace un hombre o una mujer. Ahora, yo repito la pregunta, ¿se dan cuenta por qué es difícil el matrimonio? Esta es la razón, hermanos y hermanas. Es consecuencia directa de la caída. Es consecuencia directa de la caída. Esa es la maldición que resultó de la caída. Lo que está diciendo ahí, lo que estamos estudiando en el verso 16 de Génesis 3. Dios determinó que sea así. Por eso es muy difícil llevar adelante un matrimonio que honre y glorifique a Dios si dejamos a Dios afuera. Escuchen esto, si se deja a Dios afuera, es imposible llevar a cabo un matrimonio. Ustedes presenten una persona que, que lleve su matrimonio eh, de manera correcta, bíblica, ordenada. Eh, para mí es imposible. Cuando se deja a Dios fuera de la ecuación, el hombre y la mujer, hermanos, estamos viendo, en el pasaje que vamos a leer ahora, vamos a seguir viendo, el hombre y la mujer tienen el potencial para arruinar todo. El hombre y la mujer tienen el potencial para arruinar su matrimonio. Arruinaron el Edén. Es lo que ocurrió en el Edén, es lo que ocurrió en la historia de la caída. Es difícil el matrimonio entre creyentes, ponía yo acá una aplicación. Es, es muy difícil. Yo estoy casado con una cristiana. Es muy difícil. Ella está casada también con un cristiano, para que no quede. Es muy difícil el matrimonio. Y si no, después le preguntan a mi esposa si, si es fácil estar casada conmigo. No, pero... Pero hablando en serio, a todo le pasa lo mismo. Es entre creyente es muy difícil. Seguimos siendo pecadores. Hay un, un libro que se llama Cuando pecadores dicen acepto y consiste básicamente en eso, ¿no? De en lo que consiste, en lo que es el matrimonio cuando se unen dos pecadores. Ahora, imagínense cuánto más un matrimonio entre un creyente y un inconverso. Si entre creyente es difícil, imagínate lo que es eh, un matrimonio mixto. Y acá tenemos hermana y esposa a las cuales podemos interrogar los solteros o las solteras eh, para ver que, que ellas puedan hablar, contar con su ejemplo. Y yo pensaba acá en los más jóvenes, y esto, esto va, va para los solteros, para los más jovencitos, y algunos no tan jóvenes. ¿Viste cuando hablamos del, del Evangelio y decimos que el Evangelio no es un mensaje donde todo es color de rosa? Porque viste que nos gusta, nosotros pareciera a veces, eh, y esto... Bueno, está siendo grabado, pero eh, hago de cuenta que estamos acá en familia, así, bien íntimo. A veces que, viste, nos paramos en un lugar donde tenemos el discurso muy bien armado ¿eh? y, y, y somos contrarios a ese evangelio eh, trucho, torcido que hay por ahí. Y nosotros hablamos del evangelio y decimos no es un mensaje donde la vida es color de rosa, no predicamos un evangelio romántico, no predicamos un evangelio terapéutico, etc. Bueno, los jóvenes tienen que saber que... El matrimonio es como el verdadero evangelio. Escuchen esto: el matrimonio como el verdadero evangelio. No todo es color de rosa, no es puro romanticismo, no es terapéutico el matrimonio. Es arrepentimiento de pecados, hermanos, el matrimonio. Es poner toda nuestra fe en la obra de Cristo. No en tu esposa, no en tu esposo. Es poner toda nuestra fe en la obra de Cristo. Es traer el evangelio de Jesucristo todos los días a nuestro hogar. Ese es el matrimonio. Es traer todos los días el Evangelio de Jesucristo a nuestro hogar, hermano. Un matrimonio, chicos, jóvenes, que no se construye sobre las bases del Evangelio, es un matrimonio que está, escuchen esto, está destinado a honrar los efectos de la caída. Un matrimonio que no se construye sobre las bases del Evangelio está, está destinado a, a magnificar los efectos de la caída. De lo, que está, de lo que estamos estudiando. Pero nuestros matrimonios deben honrar y glorificar a aquel que trajo la solución a los efectos de la caída. Nosotros nos unimos en matrimonio con creyente porque queremos honrar y glorificar a Cristo. Él fue la solución al problema de, que, que entró con la caída. Al problema del pecado. Entonces esa es una aplicación que quería traer en medio de todo lo que estamos hablando. Y que nadie quede fuera. Casados, solteros, etc. Pero... Vayamos a ver la maldición del hombre. Fíjense que en el verso 17 está la maldición del hombre. Fíjense qué connotación tiene. Y al hombre dijo, dice el verso 17 Génesis 3:17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Con sudor, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es la maldición del hombre a raíz de la caída. Fíjense que, qué connotación tiene. ¿La maldición del hombre está en el hogar? No necesariamente. La maldición del hombre está fuera del hogar, por lo que dice. ¿Por qué? Porque a la mujer la pone, dice, vas a sufrir, vas a tener hijos con dolor, te vas a querer eh, gobernar a tu marido, pero él se va a enseñorear de ti. Y fíjense al hombre, por cuanto obedeciste a tu mujer, dice, comiste, hiciste todo lo que yo te dije que no hagas, dice, la tierra va a ser maldita por tu causa y va a comer de ella todos los días con dolor. Vas a sufrir. Va a producir espinos, cardo, vas a comer planta del campo, con el sudor. De, del rostro comerás. Y ¿saben lo que nos dice esto? Es que es lo que yo le decía antes en relación al dolor. O sea, no es que el hombre, ah, como piensan algunos, que por la caída el hombre tiene que trabajar. No, al contrario, si, si, si nosotros nos vamos antes de la caída, en los planes de Dios estaba que el hombre trabaje. Pero no, no iba a significar esto, que ocurrió después de la caída, el trabajo humano. Claramente, el... el Adán lo arruinó todo y ahí viene la maldición de él. Trabajo, no, la maldición no está enfocada en el hogar, sino que está enfocada fuera del hogar. A la mujer le dice con dolor darás a luz lo dijo y vas a tener problemas con tu marido en el hogar. Y al hombre lo pone fuera del hogar y le dice con dolor vas a conseguir el sustento para tu familia todos los días de tu vida. <coughs> Repito, la maldición de Dios pone a la mujer en el hogar con un papel esencial, y al hombre lo pone fuera del hogar con el propósito de generar un sustento para sostener ese hogar. Esa es un poco la, la idea, ¿no? A grosso modo, repito, no podemos verlo muy en detalle. ¿Ustedes escucharon esa, esa frase que dice que, o que al hombre a veces se le dice, bueno no sabes lo que es parir, no sabes lo que es traer hijo al mundo? ¿Se escuchan o la habrán usado? Porque es, es, es muy común en nuestra cultura. Pero hoy nosotros nos damos cuenta de que nunca el hombre va a saber lo que es parir, porque Dios determinó que él no, no sea él el que tenga los hijos, sino que sea la mujer la que pase por esa experiencia traumática, podríamos decir. El hombre pasa por otras cosas traumáticas. Pero bueno, eh, Dios fue el que determinó. Y yo quisiera hacer un paréntesis ahora acá. Estamos muchos paréntesis, hay muchas aclaraciones, pero. No, quisiera hacer un paréntesis para que en virtud del texto que nosotros estamos estudiando. Texto principal que es Primera de Timoteo 2.15, y ahora nos enfocamos en Génesis 3 para ver la maldición y, y, y la caída del hombre. Yo quisiera hacer un paréntesis y que meditemos un poquito en la realidad de nuestros días, en qué es lo que, en qué es lo que pasa ahora, ¿no es cierto?, en, nuestra, en, nuestro, en nuestro diario vivir, en la vida de muchos de ustedes, probablemente con esta consideración que yo quiero hacer acá. Nosotros sabemos, o al menos hemos visto, o podemos, pudimos ver a lo largo de la historia, que durante muchos años podríamos decir que este sería como el modelo que se mantuvo, ¿no es cierto? Hombre fuera del hogar, trabajando, la mujer exclusivamente en el hogar, criando hijos, etcétera, haciéndose cargo del hogar, eh, en fin. Ese es un modelo que, que tal vez eh, lo hemos visto eh, en, en generaciones anteriores a nosotros, pero claramente... Somos testigos de que los tiempos han cambiado y hoy en día, en la mayoría de los casos, podríamos decir, no quiero generalizar, pero ustedes saben que la mayoría de las familias en nuestras comunidades trabaja tanto el hombre como la mujer. O sea, como que los dos salen fuera del hogar, ¿no es cierto?, para buscar el sustento. Sumado allá a las responsabilidades que tiene la mujer en el hogar, ¿no es cierto? Y hoy, eh, hoy... Claramente la mujer está bombardeada, por decirlo de alguna manera, más de lo normal. ¿Para qué? Para salir del hogar. Para salir y buscar su realización, etcétera, etcétera. Ahora, yo me ponía a pensar y decía, ¿por qué sucede eso de que de pronto hombres y mujeres trabajen? ¿No es cierto? Salgan del hogar con todo lo que implica un hogar, ¿no es cierto? Y toda la responsabilidad y el ministerio que la mujer lleva adelante en el hogar. Bueno, yo notaba acá algunas razones generales. Puede haber muchas más. O menos, no sé, pero anoté tres puntos. Por ejemplo, ¿por qué sucede que hombre y mujer hoy en día, eh, en nuestros tiempos, están fuera del hogar, buscando sustento y trabajo? Bueno, yo creo que hay casos donde los motivos son materialistas. Hay casos donde claramente hay motivaciones materialistas, hay un deseo sobredimensionado de querer tener y tener y tener cosas, tener posesiones, tener un nombre, tener un estatus. Tal vez hay un concepto errado de lo que es progresar en la vida. Mucha gente quiere progresar, progresar, y, y tal vez eh, lo hace bajo motivaciones erradas o incorrectas. O hay un concepto errado de lo que es sentirse realizada en la vida, por ejemplo, en el caso de la mujer. Hoy el mundo le vende a la mujer una imagen de mujer triunfante, de mujer exitosa, independiente, que trabaja fuera del hogar, una mujer profesional, una mujer ejecutiva, empresaria, etc. En contraposición, porque la realidad es esa, en contraposición de la imagen de quién? De la mujer ama de casa, de la mujer que está continuamente en su hogar, velando por su hogar, toda desarreglada, eh, que parece que eh, es fuerte lo que voy a decir, pero en, en la sociedad se piensa eso. Parece que la mujer que está en el hogar no le dio la cabeza para hacer otra cosa más profesional, ¿no es cierto? Eh, están así, la mujer bombardeada de diferentes. Frente, de diferentes lugares. Entonces, ¿por qué sucede esta realidad? Creo que esa es una razón. Otra razón, yo creo que hay casos donde ocurre que, por falta, escuchen esto, de una planificación estratégica del hogar, podríamos decir, falta de consejería bíblica, tal vez, falta de una enseñanza sólida en cuanto al matrimonio, a la familia, etcétera Hay iglesias que, que no enseñan estas cosas. Hay iglesias que ni siquiera se tratan estos temas. Por ahí, versículo 15 de Timoteo II, olvídate, o todo el pasaje directamente. Eh, y bueno, y muchos en muchos casos los matrimonios terminan arreglándose como pueden, pero no porque sean materialistas, porque sean esto, sino porque tal vez faltó enseñanza, consejería, instrucción, eh, consolidación en cuanto a, a esos aspectos del matrimonio, en fin. Y la otra razón que, que yo creo que explica la situación de la mujer y el hombre fuera de la casa en nuestros días, eh, tiene que ver... Eh, con casos donde claramente se hace imposible vivir con el sustento generado por el hombre, o sea, son casos obvios, son casos eh, que existen, que están a la orden del día y que hace que la mujer deba salir para poder cubrir al menos eh, los gastos básicos y esenciales del hogar, ¿no es cierto? Es como decir, bueno, no, no llegamos, estamos en una situación crítica conocemos la condición de, 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 de estos países, digamos, acá en este rincón del mundo. Entonces, eh, esa situación hace que la mujer tenga claro su rol en el hogar, su ministerio, sus principios, su función, pero la realidad también implica. Ahora, puede haber razones más, razones más, razones menos, ¿no? Pero yo quiero ir a, al origen, quiero que ustedes pongan la mente en el origen y en la raíz de esta problemática del hombre y la mujer fuera del hogar. Si vos pones tu mente en ese lugar, en Génesis capítulo 3, vos te vas a dar cuenta que el origen o la raíz no es ni más ni menos que los efectos de la caída. Los efectos de la caída, de lo que pasó allí eh, en Génesis 3. Muchas veces ustedes van a escuchar que el plan original de Dios es que la mujer se dedique al hogar y el hombre se dedique a trabajar. ¿Eso es correcto? Les pregunto, ¿el plan original de Dios es que la mujer se dedique al hogar y el hombre se dedique a trabajar? Que la mujer se dedique a parir con dolor y al hogar y que el hombre se dedique a trabajar con dolor, hermano, fue la maldición después de la caída. No fue el plan original. Fue la maldición después de la caída. Ahora, ¿ustedes quieren ver cuál fue el plan original? Se lo voy a leer porque es largo el texto, pero está ahí en el capítulo anterior, Génesis 2, del 15 al 25. Dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre. Este es el plan original, hermanos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: Escuchen esto, ¿había planes de trabajo para el hombre? Claro que sí. Él tenía que labrar, lo tenía que trabajar en el huerto. Mandó Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Dios formó pues de la tierra. Toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló una ayuda idónea para él, dice. Versículo 21, entonces, ¿qué hizo el Señor? Hizo caer sueño profundo sobre él. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, verso 22, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque el varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Tremendo. Ese es el plan original. Lo que vino después es la maldición por la caída, hermano. Lamentablemente el hombre y la mujer pasaron a vivir en un mundo caído bajo esa maldición que vimos en Génesis 3, 16 al 19. La mujer va a parir con dolor, va a quedar en el hogar, el hombre se va a dedicar a trabajar con dolor. La pregunta es, hoy en día, ¿se agravaron las consecuencias de la caída? ¿Se agravaron las consecuencias de la caída? Estamos hablando de un hombre y una mujer que, que complementan un hogar. Pero la pregunta es, ¿hoy hay hogares donde no hay hombre? Hoy hay hogares hasta donde hay hombre y hombre, donde hay mujer y mujer. Hoy hay hogares donde no, no existe el hombre. Está sola la mujer. Entonces la pregunta es, ¿se agravaron los efectos de la caída? Sí, se agravaron los efectos de la caída. Y es muy probable que a raíz de los efectos de la caída, hoy lamentablemente, el hombre y la mujer tengan que salir. Pero ese es uno de los tantos efectos. La avaricia, la maldad, la, la arrogancia. ¿Por qué? Porque, porque vivimos en un mundo que no está gobernado, en un mundo que, que nos rige el sistema, eh, sin ir más lejos, por poner un ejemplo. Los gastos que hoy significan vivir en una ciudad como esta, no lo definí ni vos ni yo. Tenemos en la cúpula gente que vaya a saber eh, cómo lleva a cabo, ¿me entendéis? No sé quién rige, por ejemplo, eh, algo, algo común, algo básico, eh, la, la situación habitacional de la ciudad. ¿Cuánta gente necesita un lugar para vivir? Todos, ¿no? Pero hay que alquilar. ¿Quién rige los valores de mercado? Si hoy los alquileres prácticamente salen para una familia, lo que, lo que es un sueldo. O sea, es como que mucha gente tiene que trabajar solo para pagar el alquiler, por dar un ejemplo. Entonces digo, hay efectos de la caída en todo esto. Se agravaron las consecuencias. Seguimos viviendo en el mismo mundo caído que cada vez se deteriora más y más por el pecado del hombre. Hoy tenemos casos donde la mujer no puede quedar en el hogar, ponía yo acá un ejemplo, porque es el único sostén del hogar, porque una madre es soltera, porque es sola, o porque tiene un marido que es vago, que eso sería ya un caso tremendo, tiene un marido que no, no cumple el rol de hombre. ¿Se aclaró el paréntesis? Era para traer un poco eh, la realidad de nuestros días y cómo, cómo ver este texto a la. Con nuestros lentes, con la realidad que hoy ustedes viven. Pero cerramos ese paréntesis y seguimos estudiando nuestro pasaje. Dijimos que Pablo le da un profundo sentido teológico, escuchen esto, a ese rol que tiene la mujer en su hogar. Dios estableció después de la caída que la mujer quede en el hogar, bueno, perfectamente, a lo largo del canon bíblico, o sea, nos vamos a dar cuenta que, que el plan que Dios determinó, o sea, Dios tiene un plan para la mujer en el hogar, y es lo que nosotros estamos estudiando acá. Es por eso que Pablo se para y dice, hermanas, no descuiden el rol principal, no descuiden su ministerio fundamental que está en su hogar. ¿Eh? ¿Ocasionaron la caída? ¿Tienen responsabilidad en eso? Claro que sí, lo dice la escritura, pero ustedes van a encontrar una realización, ¿eh? se van a sacar ese estigma llevando adelante un ministerio eh, piadoso, un ministerio eh, crucial, vital en la vida de sus hijos para que tengan un hogar que glorifiquen, que honren a Dios. En 1 Timoteo 5, versículo 9 al 10, es interesante porque Pablo, ya lo vamos, a, vamos a llegar a esos capítulos, pero Pablo viene estudiando de las viudas de la iglesia primitiva. Pablo dice que había una lista de, de viudas que eran las viudas que, que tenían que recibir ayuda, pero fíjense que en esa lista no entraba cualquier mujer, cualquier mujer que sea viuda, no. Las mujeres que conformaban la lista de viudas de la iglesia, que la iglesia ayudaba, debían tener buen testimonio. No ahora que es viuda. O sea, enviudó y ahora, bueno, es una buena mujer, piadosa. No, sino durante el tiempo que ésta era joven, dice la Escritura. Fíjense lo que dice, eh, cómo debía ser el testimonio de estas viudas. Primera de Timoteo 5, versículo 9. Sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años, que haya sido, escuchen esto, esposa de un solo marido que tenga testimonio de buenas obras si ha criado hijos y acá viene la palabra clave si ha criado hijos si ha practicado la hospitalidad si ha lavado los pies de los santos si ha socorrido a los afligidos si ha practicado toda buena obra pablo nos está diciendo se ha puesta en la lista las viudas que, que ejercieron un tremendo ministerio en la iglesia ellas estaban en el grupo de hermanas ellas salían a evangelizar decoraban la iglesia eh, cantaba, la hermana tenía una voz preciosa durante su juventud, eh, cantaba que parecía que estábamos en el cielo, no, no está dando eso, esos casos, estoy ironizando, pero todo lo que Pablo pide, todos los requisitos, todas las condiciones que debían reunir estas mujeres viudas, escuchen esto, son ministerios, son trabajos, son roles que se desempeñan donde, en la iglesia, no, en el hogar, hermanas. En el hogar ha criado hijos, ha practicado la hospitalidad, ha lavado los pies de los santos. Eso de lavar los pies de los santos era una costumbre de la época. Se supone que eh, no vivían en las mismas condiciones que vivimos nosotros hoy y era muy probable que la persona que llega a tu casa esté extenuado, cansado, con los pies a la miseria, sucio, lastimado, vaya a saber. Entonces Pablo dice: estas mujeres que van a conformar la lista ha sido hospitalaria, ¿me entendéis? Ha sido una persona donde las personas llegaban los... y, y ella era gentil, lavaba, limpiaba, curaba sus heridas, etc. Fíjense que todo tiene que ver con el ministerio que se realiza en el hogar. Todo tiene que ver con el rol fundamental que lleva a cabo la mujer en su hogar. Eso es lo que Pablo quiere ver en una mujer. Ese es el ministerio esencial de la mujer, en la casa, no fuera de la casa ni en la iglesia. Volvemos un poquito al, al paréntesis que hicimos hoy hablando de la, de la situación. ¿Puede la mujer salir de, lo casa, de la casa? Lamentablemente hay situaciones que, como dijimos, eh, que tienen que ver con necesidades esenciales, con situaciones de la realidad en la que vivimos, del lugar, etcétera, pero nunca descuidando eh, su rol fundamental, nunca a expensas de, nunca negociando el lugar y el ministerio que ella debe llevar en su casa. No es que voy a salir de mi casa a expensa de, de, de mis hijos o a expensa de mi matrimonio. No es que voy a ser la sierva de la iglesia, no me importa el hogar, yo quiero estar en la iglesia, estar ahí al pie del cañón, punta de lanza, ¿a qué? ¿A expensa de tu hijo? ¿De tus hijos? Eh, ¿A expensa de tu hogar, de tu marido? No. Por eso, donde ustedes vean mujeres sumamente sobresalientes, eh, preponderantes, en una iglesia local, ni siquiera hablemos de salir a trabajar afuera, no en una iglesia local. Bueno, uno debiera preguntarse, ¿cómo harán esa gente, esas mujeres? Porque con todo lo que implica el hogar, y ahora vamos a hablar de eso, todo lo que implica la, la formación, la crianza de los hijos, es tremendo. O sea, eh, pero repito, eh, hay situaciones donde la mujer necesariamente tiene que poner su foco fuera del hogar. Sí, hay situaciones extremas, o debería ser una situación extrema, de fuerza mayor sería la palabra, no extrema. Debería ser una situación de fuerza mayor, pero nunca descuidar su rol principal. Y una aclaración más, estamos hablando del ministerio esencial de la mujer, no lo único que la mujer debe hacer. Porque a veces pensamos, el hogar es un fin en sí mismo. No, no porque la escritura también claramente nos enseña que la mujer debe servir en la iglesia local, eh, tiene un, un rol fundamental también en la iglesia local. Pero su ministerio principal está en su hogar. Yo acá ponía aclaraciones, por ejemplo, la mujer puede ejercer un ministerio en la iglesia local, puede tener un trabajo fuera de casa. Si sí, es una situación de fuerza mayor, siempre y cuando no sea descuidado su ministerio esencial. Fíjense Tito 2.3. Las ancianas a sí sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos, escuchen, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tremendo. Todo lo que es versos 3, 4 y 5. Maestras del bien que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, prudentes, castas, cuidadosas a sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. Fíjense, ¿qué está enfatizando Pablo? ¿La realización de la mujer fuera del hogar? No. ¿La realización de la mujer en el ministerio eclesiástico? No. Pablo está enfatizando una vez más en la otra carta pastoral que va a escribir, que es Tito, está enfatizando el ministerio esencial de la mujer. En el hogar, no fuera del hogar. En la visión bíblica, hermanas, del ministerio de la mujer, el hogar no es un estorbo para servir al Señor. Es lo que decíamos esta mujer, eh, Elizabeth Elliot, que leíamos al principio. Si, si sos madre, no busques otro lugar para servir a Dios. Tus hijos, tu hogar es tu servicio. Y repito, en la perspectiva, en la cosmovisión. En el entendimiento bíblico del ministerio de la mujer, el hogar nunca es un estorbo para servir a Dios. Al contrario, el hogar es el lugar principal donde la mujer desarrolla su servicio al Señor. El lugar es el lugar principal donde la mujer sirve. ¿Cómo va a ejercer la mujer piedad, misericordia, amor en la iglesia si no lo hace en su, en su hogar, con sus hijos, con su esposo? 1 Timoteo 5,14. Quiero pues que las viudas jóvenes, escuchen, se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Esa es otra palabra importante. Que no den al adversario ninguna ocasión de malidicencia. Fíjense que Pablo usa esa, esa expresión. Quiero que estas viudas que componen la lista gobiernen. ¿Se acuerdan que dijimos críen hijos? Pero ahora, ahora el foco quiero ponerlo en esa palabra, gobiernen su casa. Pablo está diciendo que la mujer es la administradora del hogar. Ella lleva a cabo la gestión de todo lo que ocurre en ese hogar. Ella gobierna ese hogar. Está en cada detalle, en cada rincón de su hogar. En cada detalle de la vida de sus hijos, de su esposo. En Tito 2, el texto que leímos antes, nosotros podemos ver que lo que dice Pablo acerca de lo que deben enseñar las ancianas. A las más jóvenes, fíjense, que enseñen a la mujer a amar sus maridos. Todo eso es lo que hay que hacer en un hogar, hermanas. Amar sus maridos, amar a sus hijos, ser prudentes, castas. Ya vamos a ver en detalle todos esos pasajes, ¿no? Pero ser prudentes, castas, cuidadosa de su casa. Eso es gobernar el hogar, cuidadosa. La Biblia de las Américas dice hacendosas. La nueva traducción viviente dice trabajadoras de su hogar. Hacendosas, trabajadoras de su hogar. Buena, sujeta a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En pocas palabras, o sea, las mujeres deben ser un 10 en la casa, no fuera de la casa. En la casa fuera de la casa date un permitido de ser un 7, un 8, pero fuera de la casa deben ser 10. Hay tanto, a veces hablamos eh, en casa de asuntos tan prácticos y, y de todo lo que creo que alguna vez lo dije cuando le hablaba a las solteras, pero... Hay tanto para aprender eh, cuando uno es mujer soltera, eh, que creo que lo había puesto yo en una aplicación, ¿no es cierto?, que tenía que ver con, con hacer compras, eh, con administrar la economía del hogar, un eh, montón de cosas, que las mujeres jóvenes pueden acercarse, justamente como dice el texto acá, eh, a las mujeres eh, mayores, a las maestras del bien. Pero hay tanto, y cuestiones prácticas, no tengo acá en mente, pero después si alguna... Me lo, me lo pide, eh, me hace recordar, se lo puedo pasar, lo busco. Hay, hay, un, hay un material muy lindo que, que es para mujeres, eh, o Ruth y se pueda cobrar, tal vez, a ella le pueden preguntar. Pero un material que, que le hicieron ahí algunas mujeres eh, eh, cristianas que está muy lindo y que habla de asuntos bien prácticos, eh, hasta recetas creo que hay, así que les va a gustar. Eh, la palabra griega para esa expresión. Volviendo al, al texto, cuidadosas de su casa, que dice allí el versículo 5 de Tito 2, es una palabra compuesta, es una palabra que tiene como un doble significado. Eh, por ejemplo, una parte de la palabra, oikos, significa casa, ergos significa trabajo. Oikurgos es la palabra, una palabra rara para nosotros, una palabra griega, pero es una palabra compuesta que básicamente significa casa y trabajo. Y la idea que, que Pablo está dando en este texto es que el empleo de la mujer es su casa. O sea, el trabajo de la mujer está en su casa. Su trabajo está eh, sujeto a su hogar. Esa es su, su ocupación primordial, su ocupación permanente, es lo que está diciendo Pablo. La mujer debe tener cuidado eh, y una aplicación práctica acá, hasta de lo que delega del hogar. Y eso, repito, es una. No, una cuestión más práctica, lo pueden hablar las más jóvenes quizás con las, las más grandes, pero por ejemplo es muy común en hogares, salvando eh, la situación de cada persona, de poder eh, contratar o, o algún servicio doméstico. ¿Eh? Tenemos, muchas veces buscamos una niñera, eh, buscamos una persona que haga ciertas tareas del hogar y, y este, este texto, cuando habla de que... La mujer debe criar hijos, gobernar su casa, deben ser cuidadosas, hacendosas, trabajadoras del hogar. Es una alerta para la mujer hasta a la hora de buscar una niñera, a la hora de buscar un servicio doméstico. O sea, debe, debe hasta tener cuidado la mujer qué es lo que va a delegar. Hay, hay un texto eh, que lo había encontrado, no lo tengo acá, pero, pero muy lindo. Era una mujer que cuenta su experiencia. Ella relata en una revista, en un artículo salió. Ella cuenta su experiencia de, de, de buscar. Eh, había tenido un hijo y buscó una buscaba una niñera. Eh, buscaba una niñera que reúna ciertas condiciones, ¿no es cierto? Y, y las personas que, que, que han, eh, ¿qué sé yo, Como el caso de nuestro y no sé, toda persona que haya requerido algún servicio de ese tipo se va a sentir identificado con esto. Muchas. Eh, esta mujer buscaba una niñera, dice. Ella va relatando. Y, y, y básicamente buscaba la niñera ideal, la niñera perfecta, ¿no es cierto?, que, que cumpliera esto, que tratara a su hijo de esta forma, que hiciera esto con su hijo, que, que tuviera cierta eh, experiencia, creatividad para cuidarlo, etcétera, etcétera. Bueno, consiguió una persona, le duró un mes, después buscó, buscó hasta que se dio cuenta, de, no, voy a quedarme en el hogar y, y, y vino el segundo hijo. Y ahí salió en la búsqueda, ¿eh? en la búsqueda otra vez de, de una persona. Que, que no solamente ya hiciera niñera, que haga tareas domésticas, etcétera, etcétera. Y es interesante, pone un artículo cristiano, pero, pero es interesante a la, a la conclusión a la que llega esta mujer. Y hasta te diría es doloroso y hasta triste, penoso, por decirlo de alguna manera, porque ella dice que llegó a la conclusión de que lo que sus hijos necesitaban era ella, no era una niñera. ¿Y, y saben cuál la, la, la enseñanza o el principio? Eh, Dios las puso en el hogar, hermanas, porque claramente en el mundo caído en el que nosotros debemos vivir hasta que estemos en gloria, ese hogar las necesita a ustedes. Claramente las necesita el hombre y ahora vamos a ver, el hombre tiene un rol fundamental, pero no, es, no hoy no estamos hablando del hombre. Hoy estamos hablando de ustedes y, y ese hogar, la, ese hogar tiene for, la forma tuya. Ese hogar te necesita a vos, tus hijos te necesitan a vos, tu esposo te necesita a vos. Por eso, a veces, uno puede pensar: tengo el poder adquisitivo para contratar a alguien que me limpie la casa, que me cocine, que cuide a mis hijos, etc. Pero no se trata de tener poder adquisitivo, se trata de que vos seas una mujer sabia, sagaz, sería la, 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 la palabra correcta para que vos puedas identificar qué cosas vas a delegar. Porque así sea una mujer profesional o no, vos sos la ama de casa. Y, y ese es un término que, eh, que me encanta. Eh, vos sos la ama de la casa, vos sos la, la cuidadosa de tu casa, vos sos la que gobierna, la que gestiona, la que administra ese hogar. Dios te puso a vos para administrarlo, no a un servicio doméstico, no a un extraño. No, Dios manda a la mujer a ocuparse de su hogar y a ocuparse de sus hijos. Es una responsabilidad que Dios puso sobre el hombro de las mujeres. Y, y a veces eh, es, es lindo esta, esta distinción, ¿no? que, que no, es, eh, no es bueno a veces olvidarse de este principio. Eh, una mujer, si tenés de pronto a alguien que te ayuda, o sea, es eso, es la ayuda, no es la dueña y señora de la casa. Y parecen pavadas, ¿no? Pero, pero hay, hay situaciones donde a veces eh, es real. ¿Me entendé A veces la, la, la empleada sabe más lo que le gusta al marido que lo que, lo que la mujer. Eh, es cierto, porque la empleada cocina, lava, plancha, hace todo esto. Y, y bueno, y la Biblia tiene mucho que decir Pablo con respecto a eso, ¿no es cierto?, a tener personas, eh, bueno, lo habla en un contexto del momento que era la esclavitud, los amos, pero le habla a los amos. Eh, por eso es muy cuidadoso, hay que ser cuidadoso de no... Negociar o, o vender tu, tu lugar, porque es, es tremendo. Y, y repito, aunque la sociedad denigra, desmerece, desprestigia el lugar que tiene la mujer, y, y, y lo pongo de esta forma, hermanas: así tu esposo no sea plenamente consciente o desmerezca en alguna ocasión el lugar que vos cumplís, queda tranquila. Que el esposo de esposos no, no desmerece ese lugar. El verdadero esposo, el gran esposo, es consciente del trabajo y del lugar que la mujer ocupa. O a veces digo esposo porque a veces somos crueles los esposos, o estamos con otras cosas, o sin querer, o lo que fuese. Pero sepan esto, ese lugar fue puesto por Dios, no por el hombre, ni por la X situación o por la cultura. La cultura te va a querer sacar al contrario de ahí. Pero Dios puso a las mujeres en el hogar. Y fíjense que ese rol, dice Pablo, debe ser llevado de una manera muy particular. Se salvará engendrando hijos, ya dijimos que no es criar hijos, parir hijos, sino es criar y todo lo que implica. Si permaneciera, acá en la forma, en fe, amor, santificación, con modestia. Esa imagen que Pablo está presentando de la maternidad o del, del lugar de la mujer en el hogar es gloriosa, hermano. Pablo está diciendo que criar hijos para la gloria de Dios es la contribución. Es la contribución, es lo que la mujer le aporta a este mundo caído. Criar hijos, formar hijos. Dice, ese, ese es el trabajo, por eso es fundamental, hermanos. Hay una cuestión teológica. Vos no estás formando hijo en el Edén, vos estás formando hijo en un mundo caído. Vos estás formando personas en un mundo que continuamente va, va a invalidar va a borrar, va a trastornar todo lo que vos puedas ejercer en ellos. No estás criando hijo en Disneylandia, no estás criando hijo en, en el mundo, en un mundo lleno de pecado. Entonces, ¿te das cuenta de la importancia que tiene tu trabajo en el hogar? Vos estás aportando, estás contribuyendo a que este mundo sea un poco diferente al formar hombres y mujeres para la gloria de Dios. Ese es un privilegio, ese es el honor que tiene la mujer. Pero esa responsabilidad enorme y ese privilegio, ese honor de criar hijos que glorifiquen a Dios, se puede solamente llevar a cabo si la mujer desarrolla un carácter piadoso. Si la mujer lo hace en el marco de lo que establece la palabra de Dios. Escuchen esto, dice un autor. La maternidad solo puede ser llevada con gozo cuando este carácter del que habla Pablo es una realidad. O sea, todo muy lindo. Está tremendo mi rol, mi lugar en el mundo, en mi hogar. Pero la pregunta es, ¿eso, vas, eso va, va a traer gozo a tu vida si vos desarrollás un carácter, un carácter piadoso? Porque si no, tu hogar va a ser un fastidio, tu hogar va a ser un, un peso, una tragedia. Para una mujer que no está desarrollando su piedad, ser madre se convierte en algo tedioso, en algo molesto. Para una mujer que no desarrolla su carácter, su piedad, su vida de, de comunión con Dios, de amor a Dios, a su palabra. ¿Y saben qué? Los hijos pasan, pasan a ser una maldición. Viste que le, eh, popularmente le decimos las, bendices, las bendiciones. No, pasan a ser la maldición. Si sos una mujer que no desarrolla un carácter piadoso, un estorbo, pasan a ser los hijos. Por la familia en sí. Fíjense que Pablo no solamente habla, en nuestro pasaje, en el versículo 15, de lo que. Debe hacer una mujer como madre, sino del carácter que ella debe desarrollar, cómo debe llevar a cabo esa función de madre. Dice, permanecer en fe, amor, santificación y modestia. Y la idea que, que nos está dando Pablo es que si vamos a, a contribuir en un mundo caído, si vamos a, a contribuir eh, a la obra de Dios, eh, la primera responsabilidad de la mujer es desarrollar un carácter eh, personal es enfocarse en su carácter, porque ella va a tener que transmitir su piedad a otros. ¿Se acuerdan esa, esa aplicación que decíamos antes de que Pablo está diciendo, bueno, eh, a raíz de la caída, ¿no es cierto?, la mujer como que condujo a la humanidad hacia el pecado. Bueno, ahora el, el trabajo que tiene que hacer es de conducir a la humanidad del pecado hacia la piedad, del pecado hacia la cruz, ¿eh? en pocas palabras. Vamos a ver... El, las características rápidamente que menciona Pablo así permanecer en fe dice el texto Pablo no está hablando de ese momento en que la mujer deposita su fe en la obra de Cristo no está hablando de ese momento en que ella ejerce esa fe salvífica podríamos decir esa fe que la salva eh, al momento de, de, de confiar plenamente en Cristo no Pablo Pablo está hablando de mujeres cristianas de mujeres que ya han depositado esa fe salvadora en el Señor Jesucristo. Le está hablando a mujeres que ya han depositado su fe en Cristo y que ahora deben continuar, deben permanecer. Por eso está la, ese verbo permanecer en fe. Esa fe se sigue desarrollando, es, ese, eh, esa fe sigue creciendo, se sigue acrecentando en la vida de una mujer piadosa. Ella está eh, creciendo en el conocimiento de Dios. Dice Pablo cuando le escribió a los Romanos, capítulo 10, versículo 17: La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa fe se va a acrecentar, se va a desarrollar en la medida en que esta mujer virtuosa, esta mujer piadosa, ¿no es cierto?, se relaciona con la palabra de Dios, desarrolla su fe, su carácter, fortaleciéndose en el conocimiento de la Escritura, no ajeno a la Escritura. ¿Se acuerdan que semana atrás nosotros dijimos que hombre y mujer son iguales en términos espirituales? Si el hombre tiene que trabajar, esforzarse para crecer en el conocimiento de, del Señor Jesucristo, la mujer también tiene que hacerlo. Está en igual condición de, de responsabilidad. La carga de profundizar nuestro conocimiento teológico no es una carga que Dios le puso al hombre, dijimos. Le puso a la mujer también. Y cuando la mujer profundiza en el conocimiento de la palabra de Dios, permanece en fe, desarrolla su fe. Porque lo que, le va, lo que va a aumentar y consolidar tu fe es la escritura. Y aparte, si tenés que formar, ¿con qué vas a formar a tus hijos? ¿Viste que dicen que no hay un manual para ser madre o padre? Mentira. Hay un manual, la escritura es el manual. No existen padres perfectos, bueno, eso es otra cosa, pero, pero el manual hay. Nosotros tenemos la palabra de Dios para formar a nuestros hijos. En la escritura está, está la fórmula, podríamos decir, para, para ser un hijo, una madre, un padre, un esposo, una esposa. Entonces la mujer desarrolla su fe a través de la palabra de dios y, y ponía con una aplicación práctica porque es importante desarrollar y crecer en fe en primer y principal por el rol no de criar hijos de formar hijos pero como eh, quiero hacer memoria de lo que hemos hablado algunas semanas atrás esa fe también es lo que le va a permitir a la mujer soportar las cargas y las presiones que son propias del ser mujer y son propias de la, de la maternidad y son propias de, del rol como esposo en la medida en que la mujer vaya desarrollando su fe conforme a, lo que, a su crecimiento eh, en el conocimiento de Dios y de su palabra, esa mujer va a ser una mujer capacitada no sólo para ejercer su rol como madre, sino como esposa y para sobrellevar las presiones y las situaciones que, que implican ¿no es cierto? El, el ser mujer, las presiones. Proverbio 31. Proverbio 31, ya les digo porque no tengo la cita, la, el versículo, 25. Proverbio 31, 25. Dice, fuerza y honor son su vestidura. Dice, y se ríe de lo porvenir. No podríamos, hermano, leer todo, me encantaría leer todo el capítulo 31, pero no todo el capítulo 31, sino más bien desde el versículo 10 en adelante, la mujer virtuosa. Pero fíjense que el autor de Proverbios está hablando de, de una mujer, ejemplo de una mujer eh, que tiene un carácter tremendo a la luz de la escritura, y una característica de esta mujer es que se ríe de lo porvenir, dice, fuerza y honor son su vestidura, se ríe de lo porvenir, versículo eh, 25. Ahora, ¿por qué esta mujer se ríe de lo por venir? Fíjense, porque es una mujer de fe, sin duda. Más adelante dice: muchas hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es en la gracia, van a la hermosura. La mujer que teme, está hablando de que es una mujer que teme al Señor. Está hablando de que es una mujer que merece ser alabada porque esta mujer teme a Dios. Y dice, ella se ríe de lo porvenir. Ella no le preocupa lo que va a ocurrir. Ella no tiene preocupación de lo que va a acontecer en el futuro. No, es una mujer de fe. Es una mujer que está desarrollando, que está creciendo en su fe. No es una mujer amargada. No es una mujer quejosa. Que se queja por todo: del hogar, de sus hijos, de su marido. Se queja por la iglesia. No. Dice, esta mujer se ríe. Del, del, del futuro, se ríe de lo que va a venir. Esta es una mujer que está arraigada, que está confiada en Dios. Es una mujer que está confiada en el Dios de la escritura, no en el Dios de su invención, de su pensamiento, etc. Es una mujer que tiene una vida de oración y meditación en la palabra de Dios. Por eso es una mujer piadosa, que permanece en fe. Ustedes saben que tenía acá algunos ejemplos de mujeres. Eh, ustedes habrán escuchado hablar de John Wesley, Charles Wesley. Son predicadores de, de hace algunos siglos atrás. Pero había buscado un poquito interesante lo que la historia cuenta de su madre, por ejemplo, Susan Wesley. Se dice que esta mujer apartaba una hora para orar por 19... tuvo 19 hijos. Nueve de sus hijos murieron en etapa temprana, cuando eran bebés. Pero aún así, ella oraba, dice, por sus 19 hijos y, y apartaba una hora al día. Esta mujer dice que, que tremendo el hogar que generó porque tenía, bueno, ocho, claramente, no, diez hijos vivos. Y, y bueno, entre ellos estaban este, los más reconocidos, John Wesley, Charles Wesley. Y, y en su hogar era, funcionaba como una especie de escuela. ¿Por qué? Porque ella ejercía también como maestra y, y dice que. Al, al hijo, a John Wesley, a los cinco años ya le había empezado a enseñar griego a su hijo. O sea que, fíjense el, el nivel, digamos, de eh, académico, podríamos decir, que tenía ese, ese homeschooling ahí, que hoy está en boda, está muy de moda. Más que nada ahora el más tiempo que estamos viendo. Pero me, me gustaba eso, una mujer que oraba una hora por sus hijos. Eh, hay otra mujer que es eh, la madre de Charles Spurgeon. ¿Eh? Ustedes habrán escuchado nombrar, leemos frases, escuchamos... Que nos hablan mucho de Spurgeon, hay sermones de él en internet, diseminado por todos lados, pero, pero por ahí no conocemos mucho de la madre de este hombre, y, y la madre se llamaba Lisa Harvis Y dice la historia que eh, Charles Spurgeon era un hombre, eh, era hijo de un pastor, John Spurgeon. Y la historia cuenta que en una ocasión el papá de, 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 Spurgeon, de Charles Spurgeon llega a la casa. Y les llama la atención de que en el hogar eh, no se encontraban corriendo por todos lados los chicos. También era una familia, tuvieron 19 hij 17 hijos y 9 murieron de bebé. Estamos hablando de familias bastante prominentes, ¿no? Eh, y a veces no, se quejan algunas mujeres por un hijo o dos que tienen. Bueno, eh, estos tuvieron 19 hij 17 hijos, perdón, murieron 9 también de bebé. O sea que llegaron a la vida adulta 8. Y la historia cuenta que John Expulsion llega a su casa eh, después de un día de. de, de de ministerio, probablemente después de ejercer su trabajo en la iglesia, y le llama la atención de que el hogar había mucho silencio para la cantidad de hijos que tenían. Pero él oyó un murmullo, dice, cuenta la historia, que escuchó como algo que estaba ocurriendo en un segundo piso. Y cuando subió, se encontró con su esposa. Y es interesante la, la escena con la que él se encuentra, porque esta mujer tenía a todos los hijos eh, arrodillados frente a ella, y ella estaba también eh, enfrente de sus hijos. Y ella está, el murmullo que él, él escuchaba, ella estaba orando, ella estaba orando fervientemente por la salvación de sus hijos. Y eso dice que, que le impactó a él como esposo ver eso. ¿no? Pero años después, Charles Spurgeon va a escribir y va a hablar, va a contar en sus predicaciones acerca de su conversión. Y yo creo que la he contado muchas veces. Él va eh, en un día nevado, va a una iglesia metodista, él a los 15 y 16 años, él conoce a Cristo ahí muy linda la historia, no viene al caso, pero, pero bueno, siempre que se escuchamos el relato de la conversión de Spurgeon, eh, nos sorprende la manera en cómo eh, ese, ese, ese predicador que surgió ahí espontáneamente, porque era un hombre que él decía tenía pinta de, de zapatero o cualquier cosa, menos de predicador. Y bueno, predica ahí un texto de, de Isaías 45 y él se convierte y, y nos emocionamos cuando conocemos la conversión pero, de Spurgeon. Pero él cuenta, fíjense, lo, lo que le impactó a Spurgeon. O sea, sin duda que probablemente Dios usó a ese metodista en ese día de lluvia para, para que él abrir los ojos de este hombre. Pero había un trabajo previo que ya había empezado en la vida de Spurgeon. Y años después va a contar Spurgeon cómo le impactó a él de manera tremenda la influencia de su madre. Fíjense lo que dice Spurgeon en una ocasión. Eh, él cuenta que sus madres eh, en un momento de, en esos momentos de oración que él tenía eh, ella los confrontaba de tal forma a todos los hijos, y eso le quedó grabado a él, y la madre le decía, yo les he predicado a todos ustedes el Evangelio, yo he orado por cada uno de ustedes. Y dice, por eso cuando me pare delante del tribunal de Cristo, escuchen esto, cuando me pare delante del tribunal de Cristo y tenga que ver a alguno de ustedes que se vaya al infierno con los perdidos, yo no sentiré culpa de ninguno de ustedes, dice. Eso era lo que le decía la, la madre a expulsión. Y dice: Eso impactó. Eso trabajó, comenzó a calar. Que cuando a mí me dijeron: Mira a Cristo y vivirás, se me abrieron los ojos. Que fue en la iglesia metodista, ¿no? Yo miré a Cristo y fue lo más hermoso que vi. Pero hubo un trabajo previo. Y es tremendo. ¿Por qué? Porque esta mujer le dice: Si algún día yo tengo que estar en el tribunal de Cristo y ver que ustedes se van al infierno, yo no voy a sentir culpa. Porque yo me he esforzado, yo he trabajado en predicarles el evangelio en hablarles de Cristo. Tremendo. Ejemplo de mujeres ¿no? que, que la historia nos habla. Criar hijos, hermanas, no debe ser un estorbo para que vos desarrolles tu fe. Todo lo contrario, Pablo dice que, que mientras uno cría hijos, mientras la mujer está criando y ejerciendo su rol, está desarrollando su fe, porque la va a necesitar. Es criando hijos cuando una mujer permanece en fe. La segunda característica dice, Pablo menciona el amor, fíjense, como dice nuestro pasaje, lo leemos nuevamente, si sí, permanece en fe y en amor. Es la segunda característica para llevar a cabo el rol eh, que la mujer tiene en el hogar. Un amor que va dirigido primeramente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y consecuentemente a los demás. Es un poco lo que decíamos antes. Eh, ¿Cómo vamos a ofrecer en la iglesia lo que no tenemos para dar? Una mujer que no ejerce un rol, eh, su rol fundamental en el hogar, y es, tiene muy poco para, para ofrecer a la iglesia de Cristo. Tiene razón de ser este orden y este lugar que Dios le, le otorgó a, a la mujer. Pero Pablo menciona que la mujer debe crecer en su fe, pero también en el amor, un amor que está claramente direccionado a su Señor, a su Salvador, que es Cristo Jesús. Dice Pablo que las mujeres más ancianas le tienen que enseñar a las más jóvenes a amar. ¿Se acuerdan el texto que leíamos antes? ¿A quiénes? ¿A sus maridos y sus hijos? La palabra amor que aparece en nuestro texto es la palabra griega agape. Pablo no está hablando de sentimiento. No está hablando de, de que las mujeres ancianas le tienen que enseñar ciertas estrategias amorosas a las más jóvenes. No. No, le tienen que enseñar a amar. ¿eh? A un, un amor que no, que no es sentimiento sino que es un amor sacrificial, porque eso es lo que ya ha aprendido una mujer mayor, por eso está capacitada para enseñar ese amor a las mujeres más jóvenes. Y acá Pablo está diciendo, la mujer va a llevar a cabo su rol en el hogar, creciendo en fe, desarrollándose en fe, pero también ejerciendo un amor real, genuino, que tiene que ver más con lo sacrificial que con lo sentimental. Esa, esa es la idea. Eh, ejercer este tipo de amor que dice Pablo eh, conlleva sacrificio, un real sacrificio. Los, hijos, los padres, eh, en toda la escritura nosotros vemos que están supuestos a, a sacrificarse por sus hijos. Ser padre implica un amor sacrificial. Hacia, y, y la mujer, en el caso de la mujer, debe ejercer ese amor sacrificial hacia sus hijos y hacia su esposo. En tercer lugar, Pablo menciona... Una vida santificada, fíjense que habla de santificación también. La mujer de la que Pablo está hablando mantiene una vida personal que lucha diariamente contra la corrupción ¿eh? que hay en su carne. De eso nos habla la santificación. Es una lucha continua eh, en contra de nuestra carne, en contra de nuestra concupiscencia, nuestros malos deseos. Y que reluce cuándo? en la convivencia, lo que decíamos antes, de, de lo que es el matrimonio, de lo difícil que es y lo difícil que es la crianza de los hijos. Eh, eh, es necesario que la mujer esté desarrollando su fe, ejerciendo un amor genuino y principalmente santificándose, luchando contra su carne, porque en la crianza de los hijos y en la relación, en el matrimonio, donde va a aflorar todo eso. Y por último, fíjense que Pablo habla con modestia, que esa es la palabra que se repite en nuestra porción de texto, porque ya la hemos estudiado eh, en el versículo 9, cuando Pablo habla de, del adorno de la mujer, que debe ser con modestia. Nosotros vimos que esa palabra modestia nos hablaba de la capacidad que debe desarrollar la mujer, ¿no es cierto?, para, para vestirse, para verse ordenada, para verse correcta a la hora de ir al culto, ¿no es cierto? Y ahora Pablo vuelve a usar esa palabra. Modestia, que nos habla de la capacidad de, de desarrollar un autocontrol, ¿no es cierto?, para, para gobernar las pasiones de la mujer, para gobernar sus afectos. Esa palabra modestia dijimos semana atrás que se puede traducir como autocontrol, dominio propio. Y ahora la está usando en, el, en términos del carácter que debe tener esa mujer. Antes la usaba en el término de la vestimenta, ahora la está usando en términos del carácter. La mujer. Debe criar hijos con autocontrol, esa sería la idea, con dominio propio. Dice un autor: la mujer piadosa lucha por no dejarse controlar por la ira, ella lucha por no dejarse controlar por el cansancio y aún lucha por no dejarse controlar por un afecto desajustado y anti-escritural hacia sus hijos que no le permita usar la vara de la corrección cuando esa vara tenga que ser usada. De eso habla la modestia, de, de, del autocontrol que debe tener la mujer virtuosa en el hogar en todo sentido, en cuanto a su carácter, en cuanto a la corrección de los hijos, en cuanto a su vestimenta cuando viene el culto, etc. Y para cerrar, hermanas, extenso el pasaje, extenso el contenido, cerramos el capítulo 2, tres mensajes para, para hablar acerca de la mujer en la iglesia y en el hogar. Y como conclusión simplemente yo quiero decirles que yo no escribí ese pasaje, lo escribió Pablo. <laughs> o sea que cualquier cosa, se quejan con Pablo, se quejan con el Señor, nada. No. Eh, pero bueno, eh, pensaba que fue extenso, pero, pero creo que fue rico en contenido y, y creo que nos llevó a meditar a todos, tanto hombres como mujeres, eh, a ver la perspectiva que Dios tiene, ¿no es cierto?, de, del lugar de la mujer hoy, un tema tan... Todo lo que hemos dicho a lo largo de estos tres mensajes probablemente, eh, como dije al principio, creo, eh, seríamos muy confrontados hoy por la sociedad o por algunos sectores de la sociedad con todo lo que el, el daño que el feminismo le está haciendo a, a la sociedad, ¿no es cierto?, al mundo en sí. Eh, pero bueno, no queríamos hablar, yo no quería hablar de feminismo, porque ya para eso pueden buscar en internet a algunos expositores que, que hablan muy bien, a, a, a una cosmovisión política, social... Pero sí quería que nos enfoquemos eh, en lo que dice Dios acerca del verdadero feminismo. Esa sería la palabra. Eh, Dios es un Dios de orden, hermano. Algunas consideraciones finales. Eh, Dios asignó a cada cosa su lugar en la creación y nosotros no estamos exentos de eso, tanto el hombre como la mujer. Si ese orden es respetado, el funcionamiento de todo lo, que, de lo creado es óptimo. Y cada cosa encuentra su razón de ser, cuando ocupa el lugar que Dios le, que, que Dios le asignó. Y así es con el hombre. Estoy hablando de, eh, bueno, imagínate, pensar en los animales, ¿no es cierto? Cuando se los saca de su hábitat, se lo pone en un lugar, ¿qué pasa con los animales? Sufren, padecen, eh, etc. Bueno, con el ser humano, es así. Cuando el ser humano está en un lugar para, para el que no fue puesto, ya sea el hombre o la mujer. Eh, no, no, no encuentra su lugar, su realización. Y, y, y vas a ver que una mujer no creyente, una mujer inconversa, quizás se siente realizada fuera de su hogar, con su profesión, con lo que sea, pero eso no pasa con una mujer cristiana de verdad, con una mujer eh, que ama a Cristo, porque su realización está en su hogar. Ella entiende que ese es su ministerio principal, a pesar sea profesional, no empresaria, lo que sea, lo que se te quiera ocurrir, el ejemplo que quieras, pero su realización y, y su funcionamiento, digamos, está en su hogar. La mujer encontrará su sentido de razón, dice un autor, en, en medio de este mundo caído, criando hijos que lleven gloria al nombre de Dios. Y, y acá quiero cerrar con esto. El mejor regalo, hermanos y hermanas, que nosotros le, le podemos dar a nuestros hijos es el Evangelio de Cristo. Ese es el, el mejor regalo. Esa es la, la mayor eh, influencia, la mayor virtud. Es llevarles a Cristo, a nuestros hijos, aquellos que son padres, madres. La mayor herencia. El mejor y el mayor legado es el Evangelio, no es nada de este mundo. Escuchen esto: el mayor legado, la mayor herencia, no es ninguna cosa de este mundo, es el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio es Dios mismo, hermano. Cuando nosotros llevamos el Evangelio a nuestro hogar, a nuestros hijos, es Dios mismo. Dios es el dador, porque Él dio a su Hijo, y Dios eh, es el regalo a la vez. ¿No es cierto? El, eh, Dios es la persona, que en la persona de Cristo nosotros encontramos eh, todo el, el regalo más glorioso, el regalo más hermoso, y eso es lo que tenemos que llevarle a nuestros hijos. Yo pensamos, a veces hablamos, en casa tenemos hijos pequeños, y, y a, a mí me aterra pensar el poco tiempo que los hijos están en un hogar. Poco tiempo, el, el, el poco tiempo que... Y hoy vivimos en un mundo donde parece que es tremendo, pero parece que hay que hallar el tiempo. A veces escuchamos frases o decimos frases como, uh, no hice tiempo, o necesito tiempo para, para hacer las cosas fundamentales que tienen que ver con el hogar. Tanto hombre como mujer hablo. Eh, entonces a mí me, me sorprende eso, el, el poco tiempo que ellos van a estar bajo mi cuidado, bajo mi protección, bajo mi influencia. Y, y yo quería llevar en este... En esta, ya al final del mensaje, eh, a pensar en eso, ¿no es cierto?, en el poco tiempo que ustedes van a tener hablando a las mujeres, eh, sus hijos, para influenciarlo. Y yo pensaba, si, si es el mayor legado que le podemos dejar al Evangelio, es porque nada de lo que ofrece este mundo, o nada de lo que nosotros podemos dejarle, que tenga que ver con este mundo, nada de eso sirve. Entonces, eh, eso hace más importante el rol que tengo que llevar en mi hogar. Porque lo más importante, para, eh, pensando en la mujer, lo más importante es que tus hijos puedan conocer a Cristo. Lo más importante es que, que tus hijos puedan realmente eh, creer en Cristo para salvación. Por eso decimos que hay que llevarle el Evangelio. Es el trabajo principal, es el ministerio principal, tanto del hombre, pero también claramente de la mujer. Dirigirlos hacia, hacia Dios, dirigirlos hacia la voluntad de Dios. El trabajo principal de una mujer es ser ejemplo de Cristo. Yo ponía acá una aplicación frente a su esposo y frente a sus hijos. En esta semana nosotros nos preocupábamos, y, y el Señor trae todo esto, ¿no? Eh, aprendíamos esto. Nos preocupábamos por ciertas disciplinas que queremos que nuestros hijos hagan, ¿no es cierto? Deportes, eh, etc. Eh, cuando vos tenés hijos pequeños, eh, es como que entra una preocupación de que haga cierto deporte. No por, no por imponerle algo, sino para que el chico haga alguna cuestión de recreación, que se forme, etcétera Y nos preguntábamos eso en nuestros días. Pero yo pensaba y llegaba a la conclusión de que lo más importante, lo más urgente es el alma de mi hijo. Yo lo puedo mandar diez, a 10.000 diez disciplinas, yo lo puedo mandar a 10.000 deportes, pero lo más urgente es el alma de mi caso, de Romeo. Y de Renato. Es, es la influencia que yo estoy ejerciendo en él. ¿De qué sirve, pensaba yo? Que mi hijo se gane todo el mundo y pierda su alma. Repito, hagamos lo otro, pero no descuidemos lo esencial. ¿De qué sirve? Y esto, esto cuando sos padre, esto te come, te come la cabeza. Hasta el momento en que llegás a ver a tu hijo rindiéndose a los pies de Cristo. ¿Eh? Uno sueña con eso, soñamos para que nuestros hijos entreguen su vida a Cristo. Que ellos amen a Cristo, amen su Evangelio. Pero yo pensaba en eso, y esto se lo traslado a ustedes, hermanas. ¿De qué sirve que tu hijo, tu hija gane cualquier cosa, pero pierda su alma? Nuestra responsabilidad más grande, hermanos, es llevarlos a Cristo. Es llevarlos a Cristo. Y ellos que son chiquitos, Jazmín, Juli, Romeo, Rena, que está ahí en su quinto sueño. Eh, la responsabilidad más grande que tienen sus padres es llevarlos a Cristo. Por eso que les hablamos de Cristo, por eso es que eh, lo, a veces los saturamos hablándole el Evangelio y oramos y lloramos para que ustedes conozcan a Cristo. Porque y, y tomo las palabras de, de la madre expulsión, porque el día de mañana cuando tengamos que estar delante de Dios no queremos sentir culpa de que ustedes fueron al infierno porque no le hemos predicado. No, yo no quiero sentir esa culpa. Yo a mi hijo trato de hablarle de lo que sea y llevarlo al Evangelio. ¿Por qué? Porque yo quiero morir en paz y decir, Señor, lo he hecho todo. ¿Eh? Y, y Él sabrá dónde pasará a mi hijo la eternidad. O sea, no es preocupación mía. Yo les prediqué a Cristo. O sea, lo más urgente, lo más vital es que yo lleve a mis hijos a Cristo como papá y vos como mamá, sea el lugar que te corresponda a tu hogar, llévalo a Cristo. Eso es lo más urgente. Es lo más urgente. Amén.